Bueno, voy a apuntar aquí, introducir imágenes en una base de datos. 1, abre la base de datos. Si no la abre, está complicado. Sí, ¿no? Yo me acerco. Abre la base de datos. Ya está abierta. Tenéis que abrir la que teníais ayer, no vayáis a abrir otra. Si no la habéis subido, la habéis mandado mal. Y ahora yo no he previsto que fuéramos a hacer esto. Por tanto, hay que entrar en la tabla alumno, en vista diseño. Abre la tabla alumnos en vista diseño. E introduce un campo nuevo que se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? Final, un campo nuevo llamado. ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? Cerito, ¿eh? Foto alumno. Establece el tipo de dato, objeto, olé. Olé. Olé, no, olé. Pero bueno, yo me río. Foto alumno. Vale. Objeto olé. ¿Vale? Título. Pues le ponemos foto. ¿Ok? ¿Va bene? ¿Va bene? ¿Va bene? Vale. Guarda la tabla. David, ¿te puedes callar que estoy explicando? Te lo agradecería. O, si quieres me callo, yo me callo, ¿vale? Venga. Habla todo lo que tenga que hablar, yo luego explico. Yo no tengo problema. Si es que a mí me da igual. A mí me da igual que lleguéis a la calle y no tengáis ni idea. A mí nadie me va a venir y me va a decir, tú tienes la culpa de que no aprendas. Nadie, nadie, nadie. La responsabilidad es solo vuestra. Nadie va a venir y me va a decir, tú es que la has enseñado mal. Y si viene alguien ya le explicaré yo. Vamos, tú me lo dejas que yo ya hablo con quien sea que me lo diga. Que ya se llevará lo suyo también. La responsabilidad de lo que tú aprendes, de lo que aprende uno, es de uno, no de nadie más. Teniendo, mira, hace 500 años que no había colegio, no había instituto, no había profesores, mira. Pero ahora con internet, que hay tropecientos mil vídeos, textos, libros, documentos, de todo. Si tú no aprendes algo es cosa tuya. Si tú quieres hablar, habla. Pero dime que vienes a hablar y yo dejo de dar clase. Que me da igual, a mí me da igual. Me da igual. Viene el inspector y le digo, no, es que este quiere hablar, entonces yo paso. Yo que quiera hablar, yo creo que los niños tienen que ser felices y si hablar en clase le hace feliz, yo lo dejo. ¿Vale? Si te hace feliz hablar, sigue hablando. Ya está. Que yo no tengo, que es que a mí me da igual, que yo me voy a mi casa, yo tengo la vida solucionada, que yo no tengo que hacer más nada en la vida. Yo lo tengo todo, tengo mi casa, mi, todo, todo perfecto. Yo no tengo ningún problema. Esto es añadir a base de datos. 0806, añadir foto alumno a base de datos. Venga, guarda la tabla. Guardada. Ahora tengo dos opciones: hacer un formulario nuevo o modificarlo. Voy a abrir el formulario en vista diseño. ¿Vale? Abre el formulario de alumno con todo su detalle nuevo. En vista diseño. Y yo, como soy un poco, es que no sé cuál es, porque eso ya 500, más el que hice allá arriba, este mismo. Venga, este. Ah, este tiene los botoncitos, pues ya está. Ya lo he abierto. ¿Ahora qué hago? ¿Te está grabando o no? ¡Sí! Voy a hacer sitio. ¿Vale? Por eso os dije. Os dije que dejaréis sitio llevo, es que si no, no caben las cosas. Luego. ¿La foto de arriba qué sitio quiere hacer? La foto la ponemos ahí, la vamos a ponerla ahí. ¿Abajo? No. Repetidor.
Aquí. Aquí sitio. No mucho, pero algo hay. Esto lo voy a correr para acá, porque esto es muy grande. A ver. Aquí la voy a meter, aquí no hay sitio. Voy a hacer más chica la dirección. Aquí la voy a meter. Hay libros, libros y libros sobre diseño de interfaz. Esto es una interfaz, para que quede bonita. Y esto lo voy a bajar yo para abajo. ¡Oh! No, no queda. Aquí la voy a meter. Bueno, ahora me voy a ver qué tipo de control tengo que meter. Yo no sé cuál es. A ver, imagen, marco de objeto dependiente, su formulario, botón de opción, dato adjunto, marco de objeto independiente. A ver, voy a darle imagen por probar, ¿vale? Imagen no es. Imagen lo que te mete es una imagen fija. ¿Vale? Pero siempre sale la misma foto. Eso no vale. Fuera. Tío, feo ahí. Voy a probar con marco de objeto independiente. ¿En serio? Dependiente. Voy a ver. Estoy probando. Haz clic en el control marco de objeto dependiente. Colócalo en la parte superior del formulario. En la zona derecha de propiedades, cambia la propiedad origen del control a que tengo que poner el origen del control. ¿De dónde vienen los datos? De foto alumno. ¿Vale? Foto alumno es donde se guardan los datos. De cada alumno va a tener una foto. A foto alumno. ¿Y qué más? Le voy a poner un poquito más chiquitito. Le voy a cambiar la etiqueta. Pon en la etiqueta foto. Foto. ¿Vale? Todo esto está aquí también en el PowerPoint. Más o menos, a lo mejor un poco distinto, pero está ahí. Foto. Y ahora lo voy a probar. Para probarlo, ¿qué hago? Zaira, para probarlo. Le meto una cuchara. Le meto una cuchara. Para probarlo. Ahí está. Haz clic en ver vista formulario, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahora voy a meter una foto de un alumno. Vista formulario. Le doy al botón derecho. No, si sale, si sale. Ahora vamos a meter la foto de un alumno. Alumna. En el primero, haz clic con el botón derecho sobre el cuadro foto. Haz clic en, ¿cómo ponía? Oh, insertar objeto. ¿Vale? Haz clic en crear desde archivo. Haz clic en examinar. Busca la foto y haz doble clic sobre ella. Lariero, haz clic lo que os he dicho. Haz clic en... Uy, uy, así nace. Uy, 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 uy. Haz clic en vincular. Y
Haz clic en aceptar. A ver si funciona. No funciona. La vida. ¿Vale? Se supone, pero no sale. Si hago doble clic, sale la foto. Pero aquí no sale la foto. ¿Vale? Vamos a probar. Espérate. Objeto, objeto, atención. Objeto de objeto empaquetador del Shell. Voy a darle a activar contenido. Nada, activar contenido, abrir la foto. Voy a probar a cambiar la foto, ¿vale? Venga. Esto. No. ¿Qué hacemos? No. En principio con esto debería salir, pero no sale. ¿Qué hacemos? Dale a ver. ¿De eso, no? ¿Dónde? A ver, que te salga todo. No, en vista de diseño no me va a salir. Ahora, a ver. No, pero no, en vista diseño tú le dices el cuadro y luego en cada registro, por ejemplo, este es José Luis, en el 2 le meto otra foto, pero se tendría que ver. No se ve. Ahora le doy a insertar objeto otra vez y meto la foto del segundo. Voy a probar con crear nuevo, ¿vale? Si pongo crear nuevo y pongo... A ver... ¿Qué pongo? Bitmap imagen. Bitmap imagen. Le he dado. Me abre el paint. Y voy a dibujar mi cara. Espérate. Es de la nariz. Son la nariz. Venga, Elvis Presley. Cierro. Y eso sí sale. En el pongo en el pay mi foto, pues un infierno. Si cada vez que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer insertar objeto, misma imagen. Espérate, a ver si hay otro. Diapositiva, dibujo, 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 documento, formato, guión de no sé qué, hoja de cálculo, editor de ecuaciones, PowerPoint, presentación, texto. Si yo cada vez que tengo que meter una foto, tengo que hacer esto, lo voy a hacer, ¿vale? A ver, tío guapo este, también, también, también. Es que no me dejes ni pegáis. Está fatal. Mira, mira. Eso es por la foto. Yo siempre hago el mismo chiste. Eres tan feo que como mande la foto por el correo te la detecta el antivirus. Mira, así sí funciona. Pues nada, ya sabes lo que tenéis que hacer. Que no debería ser así. Está claro que así no te puedes tirar 3 años, pero por lo menos un par de fotos si vaya a meter. ¿Vale? Tú puedes meter lo que te dé la gana. ¿Vale? No. Haz clic en aceptar. Si quiere que salga la foto, haz clic en. ¿Cómo era? Era, haz clic en insertar objeto, ¿no? Insertar objeto. Y bien más. Ya está, tan pronto. Ya no te sale tan pronto. Jo, qué alegría. Bueno.